Nieto preside la FONCAM, entidad que agrupa a las ONGs que trabajan en el área de cooperación al desarrollo en la Comunidad de Madrid. Acude a Todo por la Causa a contarnos que hace 20 años se creó esta entidad, hablarnos de su campaña para informar de los efectos devastadores de la crisis sobre el sector y denunciar que los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid han contribuido a que la cooperación al desarrollo haya pasado a quedarse casi sin ayudas, lo que ha repercutido. La crisis ha hecho mucho daño al sector sanitario, al empleo, a la educación, a todos nosotros nos ha hecho mucho daño. Pero hay un sector que ha afectado mucho más que a los demás, y nadie lo ha sacado a relucir, que ha sido lo que se llamaba las ayudas al desarrollo, a la cooperación. Al hablar de estas cosas y del 20 aniversario de la Federación de ONGs de Cooperación de la Comunidad de Madrid, nos lo va a comentar Sonsoles García Nieto, que es su presidenta. Sonsoles, buenas tardes. Buenas tardes, niña. ¿Qué tal? Cuéntanos. Bueno, ¿qué te podía contar? Pues lo acabas de decir tú. Si hay un sector especialmente que ha sufrido los recortes, que yo no creo que sea especialmente por los recortes, sino siendo una apuesta política por hacer desaparecer la cooperación, ha sido precisamente el sector de la cooperación al desarrollo. Pues no es que ha sido recortada, es que ha sido eliminada. De un 90% en 3 años, eso es prácticamente eliminado. Dilo, por ejemplo, ¿qué se gastaba hace 3 años la Comunidad de Madrid en cooperación y desarrollo y cuánto se ha gastado en el último año? Mira, en el 2008, que fue el pico de la ayuda de la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, en el 2008 fue el pico de la ayuda, fueron 37 millones, el 0,21% del presupuesto de la Comunidad de Madrid. En este momento se está gastando el 0,001. 250.000 euros. Eso es hacer desaparecer una política, eso es no hacer nada. El 07, ¿te acuerdas aquellos años, hace 15 o 20 años que luchábamos? Eso ya ha pasado la historia, ¿no? Eso, el 07, bueno, es que ya ni se acuerda uno del 07. A lo más que estamos solicitando ahora y en la última campaña electoral que hubo para los gobiernos autónomos y municipales, lo que nosotros andábamos reivindicando era un 0,4% para el final de la legislatura. El 0,7 ya sería a un medio plazo, pero un 0,4 ya nos parecía suficiente. Y para este presupuesto, para los nuevos presupuestos del 2016, estamos pidiendo un 0,1. O sea que vamos poquito a poco, porque vemos que el 07 es totalmente irrealizable, vamos, es que ni nos lo planteamos solicitarlo, es totalmente, ya te digo, si estamos dando el 0,001, o sea, es que es nada, eso y nada es lo mismo. Buenas noches, Sonsoles. Buenas noches. Es difícil a veces de explicar, pero todo tiene explicación. Por ejemplo, el señor Morenés es capaz de defender que aún en tiempos de crisis se siga incrementando el gasto militar, aunque él dice que se ha reducido mucho, pero vamos, las compras, sobre todo a su antigua empresa, se han incrementado de una manera exponencial. O incluso cuando se dice, ¿merece la pena mandar una sonda a Plutón y tal, habiendo hambre? Y la gente lo explica y dice, pues sí, es compatible y tal. ¿Es compatible estar en una situación en la que hay españoles con necesidad, pasando hambre? ¿Es compatible con que sigamos haciendo una apuesta por el desarrollo? Yo creo que sí, pero creo que hay que argumentarlo. Es interesante porque habrá gente que diga, oye, pues ahora mismo donde hace falta es aquí, no, en África vale, pero es que aquí también hay gente que pasa hambre. El que haya falta aquí no quiere decir que no haga falta también en otros sitios. Más severa, pero no. Eso, claro, lo que no se puede hacer, y eso es, me parece, es que no tengo ni palabras mezquino para decirlo. Mezquino y además totalmente, yo creo que hasta falso, es estar enfrentando pobres contra pobres. No. El que nosotros tengamos unas necesidades aquí no quiere decir que no practiquemos la solidaridad con gente que lo está pasando tan mal como nosotros, o incluso peor. Bueno, incluso peor no, incluso peor. Entonces, eso sí que me parece, no mezquino, me parece despreciable. O sea, que estar diciendo, no, es que primero los de aquí, luego los de allá. No, no, estamos hablando de una globalidad, estamos hablando de una pobreza global. Estamos hablando de gente que lo está pasando mal aquí, que lo está pasando mal allá, y que tenemos que abordar políticas que actúen contra la pobreza aquí, allí y en todas partes. ¿Qué opinas de el otro día en una entrevista en televisión de Pepe Mujica,
expresidente de Uruguay, dijo de Uruguay, Paraguay, me confundo siempre. Uruguay. Uruguay. Dijo que los pobres de África son nuestros pobres. Por eso, quizá a lo mejor no habría que hacer esta distinción. Que el problema de la pobreza en África es un problema europeo, es un problema de la humanidad. Y, en fin, no es cuestión del patio trasero, sino que son nuestros pobres también, en tanto que con ciudadanos del mundo. Claro, es lo que comentabas, no puedes hablar de los pobres de África, los pobres de España, los pobres de aquí, los pobres de allá. Estamos hablando de la pobreza en general, la pobreza global. No podemos estar enfrentando a unos contra otros, porque yo creo que eso no es la manera. Digo, uno practica la solidaridad con todos, la solidaridad con tu vecino del quinto y también con la solidaridad con el pueblo de África o con el pueblo de Perú. Eso es como nosotros planteamos la solidaridad con aquel que tiene necesidad, con aquel que lo necesita y necesita nuestra colaboración y nuestra cooperación. Yo quería preguntarte una cosa. Cuando hablé la semana pasada contigo para concertar de entrevista, le empecé a dar vueltas y me acordé del inicio de la crisis, y entonces pues se montan la marea verde por la sanidad, la marea no sé cuánto por lo otro, la marea de los pensionistas, la marea de la educación. ¿Por qué no ha habido nunca una marea de la cooperación? Y luego, en segundo lugar, quería preguntarte, ¿en esto tendrá alguna responsabilidad los partidos, no? Porque en su carta de presentación la cooperación no aparece nunca. Te respondo a lo segundo, que es lo más fácil. Efectivamente, culpa la tienen los políticos, pero también la culpa la tenemos los ciudadanos. ¿Para qué vamos a decir que no? Y culpa también la tenemos todas las organizaciones de desarrollo. Y enlace entonces con la primera pregunta que me decías. ¿Por qué no ha habido una marea de la cooperación? Pues porque no teníamos fuerza para ello. Así de claro, o sea, es verdad que es necesario, es un discurso que lo tenemos muy, las organizaciones para el desarrollo lo tenemos muy asimilado, pero no lo hemos sabido transmitir a la ciudadanía, y es así de claro. La ciudadanía sí que tiene ese impulso solidario cuando hay una crisis, cuando hay un caso puntual, el caso de los refugiados, el caso de cualquier desastre natural. Y la ciudadanía española, y la madrileña en concreto, se vuelcan en esos desastres. Pero no hemos sabido transmitir esa necesidad que hay de un impulso continuado de solidaridad. Entonces, eso no lo hemos sabido transmitir, y cuando han venido mal dadas nos hemos quedado solos. Y eso es parte de culpa nuestra. No hemos sabido hacer esa labor de sensibilización, de concienciación. Y luego es verdad que cuando a uno le toca su parte personal de cada uno, pues tiende a barrer mucho para lo suyo. Entonces, es parte de la ciudadanía que ha tenido culpa de no saber comprometerse con cosas que no la atañen directamente, parte de culpa también de las organizaciones que no hemos sabido transmitir esa necesidad de sacar todo lo mejor de cada uno de nosotros para practicar esa justicia global de la que estoy hablando, y también es parte de los políticos que, como no hay una presión social, pues dicen, bueno, pues a mí esto, como no me da voto, pues paso de ello. Mira, y eso, estos días hay elecciones, no hay elecciones, estos días hay pre-campaña electoral ya, y hay debates. Entonces, cuando hablan todos los líderes políticos, yo me he puesto, cuando estoy muy aburrido, y voy a apuntar a ver qué cosas le preocupan a estos señores. En ningún apartado aparece la cooperación y desarrollo. Y de mi punto de vista es que si hubiésemos ayudado en su momento a aquellos países para acabar con las injusticias, con la pobreza, quizás no hubiese habido guerras para luego, después de destruir un país, vengamos las ONG del desarrollo a construirlas. Con lo cual no aparece en los decálogos de ningún partido ese tipo de cosas tan necesarias, porque el mundo es globalizado. ¿Qué dicen los partidos cuando hablas con ellos? Qué bien, ¿no? Pues qué bien, qué bien. A ver, pues que ellos se encuentran bien. Que ellos están magníficos, ¿no? Sí, hombre. A ver, también es un poco según cómo se sitúen. La labor que ha hecho la Federación de ONGs, y mal está que yo lo diga, pero hay que decirlo, en estos dos últimos años ha sido una labor de incidencia política muy, muy fuerte. Y cuando nosotros llegamos la primera vez a la Asamblea en el 2013, que teníamos unos recortes que ya te digo que en 2 años nos dejaron sin nada prácticamente, llegamos allí a hablar con los grupos políticos y nos decían, bueno, es que esta es la cooperación, bueno, como ya total se ha recortado todo, pues ¿para qué vamos a hablar de ello? Ahora nosotros nos quedamos asombrados diciendo, ¿cómo que por qué vamos a hablar de ello? Porque nos lo están quitando, precisamente por eso tenemos que hablar de ello. Y ha sido una labor de mucha incidencia, de estar diciendo que sí, que es importante, que no sé qué y tal y cual. Oye, yo creo que al final hemos logrado que se saque el tema, por lo menos en el tema de en la Comunidad de Madrid y en los municipios madrileños.
Y lo hemos, yo creo que lo hemos logrado. O sea, en la última campaña electoral conseguimos que metieran todos los grupos políticos, menos el PP, metieron parte de cooperación en sus programas políticos. Otra cosa es que luego lo cumplan. Y otra cosa es también lo que metieron. Pero vamos, metieron parte de cooperación, menos el PP, que eso ni quiso meter nada. Cosa curiosa, porque luego en otras comunidades autónomas sí que lo han hecho. O sea, todo lo que no quiso meter el Partido Popular de Madrid de cooperación, lo recogieron, por ejemplo, el Partido Popular en Castilla y León, en donde más lo sacaron, en Extremadura, creo que también tenían parte de... ¿Y con este nuevo gobierno habéis hablado ya con el que lleva cooperación y qué dice? Este gobierno, ya te digo, si el Partido Popular del PP, no, que diga de Madrid, no tenía ningún interés en meter nada de cooperación en su programa electoral, ahora, mira, llevamos pidiendo una reunión con la presidenta, pues hace desde septiembre, desde que volvimos de vacaciones, que dijimos, bueno, pues vamos, como sabíamos que se iban a sacar los presupuestos, que se iban a estar debatiendo durante este mes y tal, llevamos solicitando, además la hemos pedido hasta por registro, o sea, que no es que digamos, bueno, vamos a llamarla, que la hemos solicitado por teléfono, la hemos solicitado por correo electrónico, la hemos solicitado por registro, por todo lado, y no hay ninguna respuesta, ninguna. El único que nos hace cierto caso, y también tengo que decirlo, es el director que antes era de cooperación, que ahora se llama de políticas sociales y responsabilidad social corporativa. ¿Y ese os dice algo? Sí, ese la verdad es que... Os saluda, hola, ¿no? No, ese personalmente sí que tiene, viene del mundo de la cooperación y sí que está muy implicado en el tema de cooperación. Pero claro, ese, como él dice, él es el tercer eslabón, por así decirlo. Primero estaría la presidenta, luego estaría el director de políticas sociales, perdón, el consejero de políticas sociales, que tampoco nos recibe, y luego está este Gómez Tavira, el director de políticas sociales y responsabilidad social corporativa, que ese sí que es verdad que está ahí, hay que reconocerlo, es una persona que viene de la cooperación, que está muy implicada en cooperación, pero claro que nos dice, ay, yo no puedo hacer nada mientras no tenga presupuesto, y en eso tiene razón, pero claro, si tenga presupuesto nosotros haremos lo posible, pero él tendría que estar también poniendo ahí algo de parte. Desde el punto de vista de la cooperación, ¿se puede distinguir una cooperación pública o una cooperación de estados? Y una cooperación a través de organizaciones implantadas en ese sector, o en ese ámbito. Respecto a lo primero, una de las críticas habituales, si es así me gustaría que lo comentaras, es que la cooperación pública, entre comillas, es una cooperación siempre muy interesada, muchas veces en términos de créditos para que nos compren a nosotros los bienes, etcétera, etcétera. O sea que, ¿esto es así? Sí. O sea, que es una cooperación, que no es cooperación, que es negocio mercantil prácticamente. Bueno, hay una ayuda condicionada. O sea, muy orientado a ciertos intereses. Hay una ayuda muy condicionada, que es la que siempre hemos denunciado en las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, y hay otra cooperación que no está condicionada, pero sí que hay una fuerte... O sea, vamos a dar esto a Nigeria en términos, sí, de créditos para que nos compren estos productos, a España, hacen, por ejemplo. Claro, cuando se hacen los planes directores de cooperación, siempre hay unos países prioritarios, siempre hay unos sectores prioritarios, y estos sectores prioritarios, esos países prioritarios, nosotros lo que siempre buscamos es que sean prioritarios precisamente por su necesidad, no por interés. Luego, la parte del gobierno está, que en esos planes directores siempre tiene la parte de interés, pero aparte de eso, que es la ayuda que se hace a través de organizaciones, por ejemplo, luego está la parte de créditos, FAT y todo eso, que sí que es una ayuda condicionada, yo te doy ayudo y tú me compras lo que necesitan las empresas. ¿Se ha mezclado en alguna ocasión ayuda al desarrollo, entre comillas, con suministro de armas o de algún otro tipo de armamento menor para policía, etcétera, etcétera? Yo eso no te puedo decir, porque nosotros hablamos de cooperación descentralizada. O sea, lo que es cooperación que hace los gobiernos autónomos y las entidades municipales. Uh-huh. Entonces, lo que es la ayuda estatal, o sea, no te la puedo comentar porque no es mi tema. Vale. Y yo te quería preguntar, la federación que tú presides, estos días celebráis el 20 aniversario. Háblanos un poco de qué es.
quiénes formáis parte, qué ha pasado desde que la habéis creado, si ha habido avances o no, gente la integran, qué ayudas tenéis, o sea, qué es la, no sé cómo se llama. La Federación de ONGs para la FONCAM, nos lo llaman de todas maneras, pero sí, es la Federación de ONGs para ONGs de Desarrollo de la Comunidad de Madrid. Explícanos algo que ha pasado con los 20 años. De... 20 años, 20 años no es nada, como decía aquel. El tango, ¿no? Sí. Y a nosotros nos parece un mundo. Fíjate que los 20 años pues fue pues eso, surgió la federación pues cuando empezaron a surgir todas las organizaciones, en toda la plena efervescencia de los años 90, cuando se reivindicaba el 07 precisamente, surgieron cuando España dejó de ser receptora de ayudas y empezó a ser donante de ayudas. Y sí, fue una época como de mucha eclosión de organizaciones y tal. Y las organizaciones, pues lo primero que hicieron fue decir, solas no podemos hacer nada, vamos a juntarnos, sobre todo de cara a las administraciones, porque también las administraciones recogían toda esa demanda social, que ahora no tenemos, pero que entonces sí que existía, y entonces pues se lanzaron a hacer planes de ayuda, leyes de cooperación. La ley de cooperación de la Comunidad de Madrid fue la primera y se hizo en el 99. Se elaboró en el 99. La federación tuvo mucho que ver con la elaboración de la ley de cooperación de la Comunidad de Madrid. Y sí, se fue ese periodo de mucha eclosión. Luego pues toda empezó a dar mucha ayuda, tanto el gobierno autónomo como los gobiernos municipales, y llegó el máximo de ayuda, ya os he comentado, hasta el 2008. En el 2008, pues aquello pues no, ya no empezó empezó a no gustar, había otras necesidades, la cooperación al desarrollo, es verdad que también las organizaciones empezamos a ser cada vez más críticas, y empezamos a hacer una cooperación que iba más al empoderamiento y a la democratización de las organizaciones con las que trabajábamos, y no tanto hacer esa cooperación que les gustaba más a los gobiernos, que era poner la plaquita en los hospitales y hacer el pozo de turno, sino una cooperación más política, por así decirlo. A propósito de esto, el otro día se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una ley del tercer sector, que cuando la vi me quedé completamente estupefacto, porque es como una cosa absolutamente burocratizada, dirigida, parece que a Cáritas y quiero decir a dos o tres organizaciones, con un consejo, con un no sé qué, es decir, muy incorporado casi como si fuera, me recordaba el sindicato vertical, te lo voy a decir así, no hablaba de ONGs, es decir, este es el planteamiento del Partido Popular respecto a ese tercer sector. Pero no es menos cierto que junto con todos los ejemplos que la gente ve a diario, pues la gente que ha estado con el tema del ébola en África, que eran voluntarios, uh-huh. Que ya no es llegar y poner el pozo o dar arroz, no, es meterse a limpiar las heces a un enfermo de ébola, eso es voluntariado también y es cooperación al desarrollo, que hay que echarle narices. Pero también hay una parte que está mucho más burocratizada, ¿no? Que la gente dice, sí, sí, Cáritas, sí, pero mira la iglesia no le destina nada, son subvenciones y luego tiene una estructura, esto en el mundo de las ONGs también te lo dicen, ¿no? Que tiene una gran estructura con directivos, directivas, cuadros medios y tal, y a lo mejor no hay algo también de autocrítica, aunque sea una parte de ese sector de cooperación, ¿no? Muy claro, cuando hemos llegado a este punto, lo que os, al principio también... Es decir, os remarcáis esa historia. A ver... Cosas malas hemos hecho, bueno. Cosas no correctas las hemos hecho en todos los sectores. Ya, y las ONGs reconocemos nuestra culpa en cosas que se han hecho mal y hay que decirlo, porque además yo creo que el sector de las ONGs somos especialmente autocríticos, o sea que no nos importa hacer autocrítica y la hacemos de manera algunas veces hasta excesiva, nos autoflagelamos con bastante gracia. Pero a lo que dices tú de la burocratización, es verdad que ha habido mucha burocratización y hemos hecho, sobre todo en los últimos años, nos hemos especializado en la proyectitis, en hacer el proyectito, en justificar el proyecto, en que justificábamos el proyecto, entre otras cosas, porque había mucho control y mucho seguimiento y mucha... Y mucha burocracia en ocasiones. Sí, pero vamos, que y mucha transparencia también. Quiero decir, que nosotros, cosa que en otros sectores no se ha hecho, nos hacían, y me parece muy bien, nos hacían justificar hasta el último céntimo de euro que gastábamos. Pero, mira el mundo de la formación. Ya, por eso, que en otros sectores no se ha hecho, pero en fin, nosotros lo hacíamos y lo hemos hecho con mucha disciplina y con mucha elegancia también.
Pero es verdad que eso ya ha llevado a mucha burocratización, a hacer mucho papeleo, a hacer mucho no sé qué. Pero también tengo que decir que sí que hay una parte de estructura que es necesaria. O sea, sí, que sí. El mandar un voluntario o un no voluntario, un cooperante o mantener una estructura de ONGs requiere también una parte de oficina, una parte de... El que hace el seguro, exactamente. Y eso lo tienes que hacer. O sea, eso que nos dicen, el 100% de las ayudas tiene que ir allí. Pues, mandar a gente de claro, eso necesita de... también una estructura que se tiene que mantener, y entonces no es un trabajo tan llamativo como el ir a donde sea, pero que se tiene que hacer y se tiene que mantener, y eso no quita que efectivamente... La penúltima pregunta, porque vale. Digo, para que haga la última niña, sí, porque ya se nos acaba la cinta. Se nos acaba la cinta y el resto de invitados. Estamos aquí, ¿no os da cierta sensación, cierta decepción, o cierta sensación de que estáis simplemente curando las llagas de unas heridas profundísimas? Por ejemplo, en Sudán, el hambre en Sudán, la guerra en Sudán, que se promueve por determinados intereses económicos, determinados minerales, etcétera, etcétera, y allí se va a cooperar para eso, para recuperar un pozo o cualquier cosa, cuando al otro lado de la calle o de la carretera están las grandes multinacionales pagando guerrillas, ejércitos, etcétera. Nos da una sensación de decir, estamos aquí cuando el verdadero problema es ese, no es este. Todo es necesario. Ya, no, obviamente. Poner tiritos es tan necesario como operar al corazón abierto. Pero efectivamente, una de las cosas también que estaba diciendo antes, que las organizaciones cada vez nos hemos hecho más políticas, hemos ido más a la raíz de los problemas. Y uno de nuestros caballos de batalla últimamente es la coherencia de políticas, que efectivamente no se esté deshaciendo con políticas comerciales, con políticas económicas, con otro tipo de políticas que hacen los estados, lo que se está haciendo con las políticas de cooperación. No son denuncias que en ocasiones surten mucho efecto, como el fenómeno de los diamantes ensangrentados o los diamantes con sangre, ¿no? Ese tipo de campañas que también llaman la atención sobre el conflicto que genera esa depauperización, ¿no? Efectivamente, es una de las líneas más importantes que estamos haciendo ahora, todo el tema de incidencia política, de incidencia social, pero efectivamente todo es necesario. Y además ese mismo sentimiento de... A ver, como lo has dicho tú, de decir, bueno, realmente soy necesario, me imagino que lo tendrán también otros sectores, ¿no? Como por ejemplo los ecologistas, cuando dicen, bueno, pues vamos a... No, los que trabajan aquí con la exclusión. Sí, bueno. O con los que trabajan en la exclusión, me imagino que todos los que estemos a pie de calle tratando de poner tiritas, como dices tú, a problemas muy graves, que sabemos que con una tirita no se van a curar, sabemos que tenemos ese plus de decir, bueno, ¿qué demonios estamos haciendo aquí? Pero bueno, también... tenemos que hacer una cosa y luego también hacer otra. Practicamos la ayuda de emergencia y la ayuda humanitaria, pero también hacemos incidencia política y denunciamos lo que tenemos que denunciar. Pues nada, yo os felicito, en cualquier caso, por vuestro trabajo. Sí, yo te quería hacer ya por última pregunta, ¿cuáles son vuestros planes de futuro, ahora que cumplís 20 años, pues los próximos 5, los próximos 10? Pero antes quería hacer una puntualización, recordándome de la entrevista también que hicieron la presidente Mujica, presidente de Uruguay, el otro día, que le preguntaban que de qué había servido todas esas grandes cumbres internacionales donde se reúnen asesores, presidentes, mandatarios, cientos de personas. Y él decía que no servía para nada más que para pasear. Y decía que tenía así la gran duda si los grandes beneficiarios de esos actos son las compañías aéreas y las compañías y los hoteles. Entonces, yo me acuerdo en la época de Zapatero, cuando se extendió mucho este dinero, empezó a hacerse muchos congresos, el milenio, el no sé cuántos, el congreso no sé cuántos, que pasaba un poco lo mismo, donde todo el mundo llevaba un par de amigos a visitar a Brasil, a Uruguay, que no se resolvía nada. Con ese dinero quizás hubiese dado de comer a poblados enteros. Ahora estamos en otra fase, ¿no? Bueno, pues lo que decía antes, todo es necesario, efectivamente. Si nos quedamos solamente en hacer grandes congresos, nos quedaremos efectivamente que solamente van a ganar las líneas aéreas y los hoteles. Ahora, pues no son necesarios, ¿no? Llevar allá un cantidad de amigos para que pase una semana en Brasil para hablar de la necesidad del tercer mundo. Según cómo estén, y qué objetivos tengan esos congresos. Hombre, ahora ya con el internet y otras cosas. Pero vamos, yo creo que todo lo que sirva para poner en la mesa para que sirva para sensibilizar y que sepamos la importancia que tiene... Deja el móvil, que se pone sordo un compañero. Perdón.
todo lo que sirva para poner en tela de juicio lo que es la cooperación, a mí me parece importante. O sea, si es un congreso, es un congreso. Si es un proyecto, es un proyecto. Ahora, si nos quedamos solamente en una cosa y no en la otra, pues ahí estamos mal, ¿no? Y ya hablamos de futuro. ¿Qué planes tenéis para el futuro? Mira, yo creo que las dos grandes cosas que deberíamos de incidir es en lo que os comentaba antes de la sensibilización. Tenemos que ser capaces de que la gente sepa que la cooperación es necesaria, que la cooperación es un compromiso de todos, con todos, porque vivimos en un mundo global y todos los problemas son globales. Y luego también hacer mucha incidencia política, mucha, mucha, mucha. Eso es fundamental, de todo el tema de coherencia de políticas, todo el tema de lo que comentaba el compañero. Yo no voy a resolver el mundo haciendo solamente un pozo en Sudán. Yo tengo que saber que el problema de la sequía en Sudán es algo más grave que todo eso. O sea, el globalizar los problemas, el que sepamos que todo eso nos afecta a todos y que luego el que los políticos sepan que eso es también parte de responsabilidad suya es fundamental. Pues Sansoles, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Teletra está abierta a causas nobles y justas como la tuya. Muchas gracias. Tiene siempre la antena abierta. Ahora vamos a dar paso, antes de la tertulia del profesor Morón, vamos a dar paso al vídeo columna del compañero Álex en la tubería. Hoy me parece que quiere hablar sobre la tesis doctoral del dirigente del PSOE, Sánchez, que parece ser que no la encuentran por ningún sitio. Recientemente se planteaba en Twitter una cuestión a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Puedo leer vuestra tesis? La respuesta de Iglesias era un link donde podía consultarse dicha tesis en formato PDF. La de Sánchez, el silencio. Esta pregunta, que en principio puede parecer trivial, esconde sin embargo varias cuestiones en torno a la celebrada figura académica del mediático líder del Partido Socialista. ¿Por qué Pedro Sánchez no quiere mostrar su tesis doctoral? Empecemos por un vistazo rápido a su currículum, donde vemos que fue profesor asociado de estructura económica en la Universidad Privada Camilo José Cela desde el año 2008 al 2014 y que obtuvo su doctorado en esta misma universidad en el año 2012. Nada extraño en ello, excepto que no parece figurar ningún trabajo de investigación o publicación económica que avale sus cualificaciones para la plaza. Tal vez por eso conviene fijarse en que obtuvo su plaza de profesor en esta universidad privada cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Asamblea General de Caja Madrid. Sin duda una afortunada coincidencia. En el 2008 se presenta por primera vez al Congreso de los Diputados sin salir elegido, pero la oportuna dimisión de un compañero le deja hueco a Sánchez para ocupar plaza de diputado en septiembre del 2009. Un par de meses después, en febrero del 2010, Sánchez se matricula en el programa de doctorado de la Camilo José Cela y, a pesar de seguir dando clases y de sus responsabilidades como diputado, consigue presentar su tesis doctoral tan solo 36 meses después, en noviembre del 2012. Todo un récord si pensamos que la media en España para sacar una tesis doctoral son casi 6 años. Y aquí viene lo interesante. A día de hoy es prácticamente imposible consultar esa tesis doctoral. La única copia está depositada en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, pero para consultarla se necesita el permiso expreso de Pedro Sánchez, que hasta ahora ha negado a los medios que se lo han solicitado. Solo El Mundo pudo consultarla, un par de horas y bajo estrecha vigilancia. De hecho, la tesis ni siquiera está en la base de datos del Ministerio de Educación, donde sí están, por ejemplo, las de Iglesias o Errejón, incluso la de Rubalcaba, publicada hace más de 35 años y que puede consultarse libremente. ¿Cómo es posible que una persona que se enorgullece de ser profesor universitario no permita el libre acceso a, precisamente, el fruto de su investigación y conocimiento? Resulta tan absurdo como pensar en un panadero que, teniendo una panadería, no quisiera que nadie probase su pan. Y es que es incomprensible que una mente tan privilegiada, capaz de sacar una tesis doctoral en tiempo récord, no haya producido casi ningún contenido académico más, siendo solo notable un libro escrito por economistas próximos al PSOE y que él firma como director. Casi parece más bien que su currículum está construido a medida, como si se decidiera que Sánchez da buena imagen frente a las cámaras y hubiera que llevarlo en volandas de ser profesor, a hacer una tesis, a escribir un libro, rellenando de paja académica a ese tronco vacío. Pero el problema es que, más allá de si su tesis es un trabajo real de investigación o un cortapega cum laude, lo que está claro es que Pedro Sánchez no quiere que lo sepamos. Decía el propio Sánchez que la transparencia en todo lo que tiene que ver con lo público es un derecho ciudadano y una vacuna contra la corrupción.
Pues bien, hace un par de años en Alemania tuvo que dimitir un ministro al conocerse que plagió partes de su tesis. ¿Permitirá aquí, Mr. Transparencia, el examen público de su trabajo? Buenas noches. Pues seguimos ahora con la tertulia y aunque parezca que no hay cambios porque hemos invitado a Sansoles a que siga y este señor, aunque le digamos que se vaya, no se va, sí que hay cambios y relevantes porque incorporamos a la tertulia un poquito magullado en su garganta a Rafael Merino, a Rafa Merino, al compañero y tertuliano habitual, que además, hoy hay que decirlo, ha sido profesor, está formado en física y química, lo que antes se llamaba también ciencias naturales, etcétera, y nos podrá ilustrar sobre el primero de los temas que queríamos abordar hoy, que era el tema del cambio climático. Bajo la pregunta, la primera pregunta que se nos ocurría es, ¿ha cambiado de opinión el primo de Mariano Rajoy? Yo no sé si ha cambiado de opinión el primo de Mariano Rajoy. Lo que sí es tengo claro es que quien ha cambiado de opinión es Aznar, que es el que manda. Ah, ha pasado. Pero Aznar era negacionista. Era negacionista y ahora parece que ha reconsiderado su postura. Entonces, esto, ¿a qué se debe esto, que es lo fundamental? Uh-huh. Pues mirad, los que hemos estudiado un poco este tema, y sobre todo ahora con la cumbre de clima, hablamos mucho de la guerra, hablamos mucho de todas estas cosas. Pues el problema más serio que tiene planteado la humanidad, el más serio con diferencia, es el cambio climático. Antes hablabais de la cooperación en el tercer mundo, todo, bueno, donde hiciera falta. Pues mirad, en la evolución que lleva el cambio climático, con lo que está ocurriendo precisamente en África, con el aumento de la desertización, están aumentando las desigualdades. Es decir, el cambio climático, si no se corta, va a provocar un aumento tremendo en las desigualdades en los países africanos y en los países menos desarrollados y además potenciar también, a su vez, las desigualdades en el mundo desarrollado. Para que os deis una idea de lo que estamos hablando. Súbete el micrófono un poco, perdona. Sí, para que os deis una idea de lo que estamos hablando. Muy bien. La Tierra se está calentando. Pero en toda la historia de la Tierra, uh-huh, ha habido épocas de más calor, de mayor temperatura, que ahora que hay ciclos naturales. Sí, y épocas de menor. Todas las épocas de mayor o menor coinciden con la cantidad de ozono, perdón, de CO2 que hay en la atmósfera. En las zonas frías, menor CO2. En las épocas calientes, más CO2. Esto ha provocado que cuando las glaciaciones y ha provocado que cuando se han helado los polos, se han helado almacenando CO2. Si ahora en este momento siguen deshelándose las zonas de hierros que llegan hasta 3.800 metros y tal, no solamente habrá un aumento de CO2 porque estamos consumiendo carbono, sino que el CO2 acumulado en los polos saldrá a la atmósfera, con lo cual se triplicará o más de que triplicar la cantidad de CO2. Eso va a provocar un aumento del nivel de los mares, un aumento de la desertización, unas condiciones cada día peores de vida, desaparición de las playas, ya hay islas que han desaparecido en las playas, y en esas circunstancias, pues estamos... Bueno, aparecen a cambio otras islas de plásticos. Sí, en mitad de los océanos. Entonces, claro, el CO2, eso para que os de cuenta de la importancia que tiene, en el 2013 se emitió en la atmósfera 35.000 toneladas de CO2. En el 2011, 23.000. Es decir, en dos años han multiplicado, o sea, se ha aumentado 12.000 millones. Esto, y aprovecho que está Sansoles, porque en los repartos estos de hay que gastar menos, hay que emitir menos, etcétera, etcétera, también hay un problema con el desarrollo, porque hay países poco desarrollados que dicen, oiga, yo estoy empezando a contaminar ahora y además lo necesito para dar de comer al personal. Pero ustedes llevan contaminando mucho y además es por sobreproducción, sobreconsumo, etcétera, etcétera.
En esto del cambio climático también entra el tema del desarrollo distinto a los países. El desarrollo es igual, claro. Como está diciendo el compañero. Uh-huh. Todo esto es un problema de desigualdad. Y mientras no abordemos la desigualdad, se generarán cada vez más desigualdades. Y esas desigualdades pues van a crear muchos conflictos bélicos. Hombre, yo soy bastante pesimista. Me parece que vamos a un desastre. Claro, porción del planeta. Lo veo muy poco claro. Mira lo que nos queda para avisar. Vas a un momento de... Pero un momento. Hay ya un manifiesto de un colectivo que encabeza Jorge Richman, al que habíamos invitado, pero hoy no podía porque estaban cerrando unas jornadas en la Universidad Autónoma, que decía, ya llegamos tarde. Sí. Y eran muy pesimistas en este sentido, es decir, ya está muy dañada la Tierra, vamos a ver qué recuperamos. Porque el objetivo menos pesimista es llegar a que la temperatura de aquí al 2100 aumente menos de 2 grados. Si aumenta más de 2 grados y se calcula que puede tener una media de 4 grados, si una media de 4 grados del aumento de la temperatura del planeta, significa que muchas zonas estarán en 6. Eso se supondrá por la desaparición de todas las playas de España, por ejemplo. Se supondrá un cambio climático de que habrá menos agua, habrá más desiertos, habrá dificultades por los alimentos. No se podrá alimentar a toda la población de la Tierra por falta de alimentos. Es decir, y además se va a provocar una división muy grande entre países ricos y países pobres. Y dentro de esto, una división muy grande entre los ricos y los pobres. Por eso os decía que desde el punto de vista de la calidad de vida humana, lo más serio que tiene planteado ahora la humanidad es el cambio climático. Si no se consigue, de aquí al 2100, que la temperatura media de la Tierra no aumente, no llegue a un aumento de 2 grados, tenemos un problema serio de supervivencia de una parte de la humanidad. Y no es que digamos que el futuro va a ser así, es que el futuro ya está. Nino, a ti que te gusta más esto, te voy a hacer una pregunta. A ver si no es muy difícil. Esto de la cumbre del clima en París, que ha reunido a un montón de gente, que hay gente que dice que efectivamente que han contaminado todos los que han ido, entre aviones, coches y no sé qué, ya una barbaridad. Tú, que eres muy crítico con las cumbres y con estas reuniones, ¿tú crees que que va a ser como siempre o que se lo están tomando en serio porque los que viven en el último piso ven que el agua les va a llegar también? Yo creo que hay una alarma cierta que tiene mucho más que ver con las organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, gente que defiende que no se arrase con las selvas, por ejemplo, en Brasil. O sea, la ciudadanía, el movimiento social. Porque lo que se han reunido estos días en otra cumbre para engordar la lista de las marcas de aviones y de las marcas de hoteles y los amigos y amantes de los presidenciables que han ido a pasear por esa ciudad, son unos hipócritas, porque este mismo país, el nuestro, España, que ahora tanto está hablando de la cumbre del clima, de lo que hay que hacer, si es que hace unos meses han prohibido que no haya energía, han prohibido las energías alternativas, si es que cuesta más caro tener algo que recoja el sol en tu casa y lo almacene. Con lo cual, yo creo que tendrán que empezar a aclararse, porque en las cumbres todo el mundo es bueno. Claro, quiere estar en periodo electoral. Claro. Pero, sin embargo, esta misma ley es la que está imposibilitando que mucha gente que ha hecho unas inversiones, lo de Abengoa tiene mucho que ver con esto. Eso que iba a decir yo. Porque hizo inversiones multimillonarias para que hubiese plantas inmensas de energías alternativas, pero las leyes de este gobierno, insensible y amante del petróleo, lo ha impedido. Sin embargo, ahora se ponen medallas. Con lo cual, yo creo que está muy bien las cumbres, pero que las hagan en casa. Yo creo, sinceramente, que el cambio de postura del propio Aznar y de Faes viene derivado porque esta vez sí se han dado cuenta que esto va en serio y que también a ellos se le acaba el negocio. Y lo que decía antes Ricardo, de que ya ven que los del último piso también le llega el agua, también es así. Tú has dicho una cosa que yo lo iba a decir, pero en fin, ya en el tiempo. El tema es que en los pocos sitios de que nuestro país ha trabajado en serio ha sido las alternativas, teníamos la industria más potente del mundo en la energía alternativa, la empresa más sólida que era Bengoa, y por qué intereses
del petróleo, porque Abengoa no fracasa por las buenas, fracasa porque va en contra de los intereses de las petroleras. Y entonces se hace fracasar a una industria en que éramos puntera y que además no calentaba la tierra. Entonces yo creo que ese es el problema, lo he dicho antes, el problema del cambio climático es serio, ha llegado y el problema ya no es que se frene, sino que crezca menos, que ese es el problema que tenemos. Tú imaginaros a la economía de nuestro país, el 11% del PIB o el 12% aproximadamente viene de la industria del turismo. Si nuestras playas desaparecen, pero es que tenemos otros problemas como la exportación del aceite y del vino. Si la climatología funciona de tal forma que nos falta el agua, que nos aumenta mucho el calor... No, tenemos un sector agroalimentario que depende... El sector agroalimentario se va. Es decir, que por eso, como hay gente que ya entiende que a su bolsillo le está afectando el cambio climático, yo sí creo que esta cumbre va a hacer algo. De hecho, ya empiezan a hablar de compensar a los países que no se han desarrollado usando del cambio climático, porque aquí tienes dos problemas que se llaman China e India. China e India, si tú no consigues que estos tengan una compensación para su nivel de vida, los chinos te van a decir que tienen que comer. Y luego son muchos. Habla Sonsoles, porque aquí esta mesa de hombres, hay que abrirse hueco. Sí. Hombre, a mí, yo todo lo que dice el compañero me parece, vamos, lo suscribo totalmente. Además, una de las cosas que más me molestan de todo este tipo de cosas es que encima yo creo que tenemos la suficiente capacidad como para poder frenar y poner coto al cambio climático. Yo creo que hay bastante tecnología como para poder usarla y no tengamos que tirar de todo lo que estábamos tirando. Eso por una parte. Y luego, por otra... lo que tenemos que cambiar radicalmente es el modo de vida, el sistema económico que tenemos planteado, tal como está planteado aquí. Y ya no se trata de si yo me desarrollo más o me desarrollo menos, sino el modelo de desarrollo. Si tenemos un modelo de desarrollo que está basado en el consumismo puro y duro, en el que estás tirando sobre todo de recursos que son limitados, pero que los estás usando como si fueran ilimitados, eso no es sostenible de ninguna de las maneras. Usando y a veces abusando. Sí. Tirar una televisión en vez de reparar, inmediatamente cuando tiene una pequeña pega, tiras la televisión porque es tan barato comprar otro plasma, ¿qué tal? Pero, por ejemplo, yo he encontrado ese problema con pequeños aparatos, no te los arregla todo. La economía está basada en el derroche de energía, es decir, en España se produce energía eléctrica mucho más de la que necesita. Luego nos dicen que si la importamos, ¿no? Hay un equilibrio entre Francia y España que se prestan a nosotros. Es decir, en este momento hay suficiente energía de sobra para fundamentar una economía con un consumo menor de energía y calentar menos la tierra. Sí, sí, eso. Yo creo que... Y luego ya es el colmo que hayas puesto un impuesto al consumo de electricidad autoproducida. Bueno, un impuesto y una sanción. Si tienes una pantalla que te suministra solo para el frigorífico, te pueden poner de 6.000 a 60.000 euros. Os parecerá una tontería, pero... Antes en La Mancha, está sin declarar. Antes en La Mancha se regaba con motores de gasolina y de gasoil. Últimamente están apareciendo unas torres de fotoeléctricas y los pozos se están quitando el gasoil por ya energía solar. Bueno, pues si a estos señores les vas a poner un impuesto porque están regando, habiendo hecho un negocio, se vuelven al gasoil. Pues claro, se vuelven al gasoil. Y eso, en una zona como La Mancha, que hay mucho sol, ahorra muchas toneladas de CO2. No solo eso, hace unas pocas semanas nos desayunábamos con que había una gran fabricante de coches que había trucado los coches para que dijesen que contaminan menos de lo que contaminan. Parece ser que, no es que lo supiera la comisión, pero en fin, y ahora han hecho una normativa para... aligerar y permitir todavía los coches diésel que contaminan un poquito más. Bueno, entonces lo que dices tú, hay una gran hipocresía. Pero lo curioso es que han descubierto que esa marca de coches contamina otras fábricas de coches que contaminan lo mismo.
Es decir, que no contaminan más los coches de esa fábrica que otros coches, sino que la guerra por la lucha de la primacía de la venta del coche ha provocado una guerra desleal en ese sentido. No se extrañe que el día menos pensado, ya de otra marca alemana muy famosa, ya han aparecido coches contaminantes. Esta es la guerra que hay que evitar. Es la guerra y donde tenés que ir al coche eléctrico, donde tienes que ir, y si hay suficiente energía alternativa como para conseguir no llegar al 2. Como pasemos del 2, estamos perdidos. Nino, como copresentador habitual, despide el programa, pues yo estoy desanimado, ¿eh? Yo totalmente desanimado. Yo lo que quiero es saber la fecha del... Aquí, en el sector de la cooperación, lo único que me alucina, y siempre me voy con esa, es que haya gente con esa capacidad de, en la peor de las situaciones, no hundirse y encima echar un cable. O sea que, y con el tema del ecologismo, como decías tú, me pasa lo mismo. O sea que, despide. Yo creo que ya poquito nos queda, vamos a aprovechar el poco oxígeno limpio que nos queda, vamos a pasar estas elecciones, vamos a ver si se produce algún cambio, aunque sea en las maneras, para que otro tipo de mundo sea posible. Yo lo veo muy, muy difícil, porque los grupos de presión, el petróleo lo que ha hecho es acabar con los competidores, y el mayor grupo de presión en la economía del mundo, que es la industria armamentística, es la misma que destruye países porque tiene stock del armamento fabricado, y luego están los compañeros que se van a arreglarlo, financiados por los mismos. Está claro. Pues lo dejamos aquí, la próxima semana nos vemos, espero que os haya gustado, ha sido interesantísimo, los invitados de primera, y bueno, inevitable lo de Nino. Adiós. Para lequearte.